fue, junto al arco apuntado y la bóveda de crucería, otra de las innovaciones de esa arquitectura gótica primera que buscaba la esbeltez, la altura de las catedrales. Durante el siglo XIX, parte de la doctrina francesa discutió por si tenían que ver con el final del arte románico o era un elemento propio del comienzo del gótico, incluso si podría tener antecedentes en el derribo primario de las bóvedas cluniacenses. Lo que sí podemos dar como verosímil es que los primeros aparecen en la Catedral de Sens, de Notre Dame o de Saint-Denis, en una cronología de 1160, 1165 y 1170. Por fin, el milagro, el sueño, hace que en 1221 se incorporen a esta Catedral de Burgos. Hoy, en Bella Burgartis, el arbotante, sosteniendo la altura. La definición de arbotante es la de un arco de piedra rampante, es decir, que tiene su arranque a diferentes alturas. El arranque es el concepto que conocemos por el momento en el que el arco comienza la curva. En Burgos existen 18 arbotantes y todos son dobles, todos están también a la misma altura. Observen el arbotante y recuerden los primeros episodios de Bella Burgartis. La catedral busca la altura, el arco apuntado lo permite, en esa búsqueda también denodada de la luz. Los empujes entre la nave central y las laterales son impresionantes. Es el arbotante el que recogerá los empujes entre la bóveda y el contrafuerte donde se sujeta. Imagínense en este ejemplo, la mitad del balón de baloncesto es una bóveda. El arbotante estará justo en sus riñones, entendido el riñón como la parte central, entre el empuje y la clave de la bóveda, entre la base donde empieza la curvatura y la punta, recuerden uno de los capítulos de Bella Burgartis, más alta del propio arco, en este caso de la bóveda. Los arbotantes de Burgos son todos dobles, sin embargo, Vicente Lampérez en el siglo XIX hacía una discusión doctrinal avisándonos de que pudieran haber sido simples, dado que la inclinación de la cubierta de la nave central no es excesiva. Cuando recogen, se reciben los empujes en el contrafuerte, en este caso, un pesebrón recorre toda la parte superior evacuando el agua. En algunos casos, en algunas catedrales, son pináculos los que los concluyen en su punta y en Burgos son unas maravillosas gárgolas. Ahí les tienen, hemos visto la importancia del arbotante en el gótico. Nos vamos a trasladar a la bóveda de la Capilla de los Condestables porque allí nos están esperando. A lo largo de los muchos programas de Bella Burgartis vamos a conocer esa capilla en profundidad, pero hoy quiero que se habitúen algunos conceptos de ella misma. Está sustentada sobre algunos pilares fasciculados que le dan una esbeltez tremenda. Los pilares fasciculados, imagínense, es un pilar central, muy robusto, que está rodeado de otros pilares llamados baquetones. Estos se prolongarán llegando a cruzarse y yendo prolongándose hacia la bóveda nervada. Otro elemento arquitectónico lo están viendo ahí, en la fachada de la Capilla de los Condestables, encima de los tenentes que sostienen los escudos de los condestables, don Pedro Fernández y doña Mencía de Mendoza. Es esa especie de corchete, esta llave que en la parte superior está cerrando con su escutadura la fachada. Se llama arco conopial. Es, tanto en el exterior como en el interior, uno de los elementos claves. Una especie de arco algo apuntado que forma parte de la transición del gótico tardío al gótico flamígero, ambos identificados en esta capilla y que, desde luego, tanto en el interior como en el exterior, se pueden ver con profusión. Les he prometido que nos esperaban en la bóveda de la Capilla de los Condestables. Y no les he mentido, no estoy sentado esperando a pasar el tiempo. Es solo que la sillería de esta capilla guarda enigmáticos secretos. Síganme. Bueno, pues ya les han visto llegar hasta aquí, hasta la cúpula,
casi nada de la capilla de los condestables. Son Joan Peñarroya, entrenador de San Pablo, y su director deportivo, Albano Martínez. El viaje ha sido complicado porque además son gente de básquet, somos todos gente de básquet, y los husillos de la catedral son francamente complicados. Fijaos, Joan, Albano, estáis hoy aquí en un programa sobre el arbotante como elemento arquitectónico. Y yo es que cuando vengo a esta catedral creo que tiene mucho que ver a veces con el baloncesto. No sé si es mi mente de novelista, pero esta catedral está orientada en este punto en el que estamos, a oriente, que es por donde sale el sol. Yo ahí veo salir un balón al principio del partido. A mitad del día entra por el rosetón, casi ya no puede hacer campo atrás, y se mete por el poniente, donde nació el baloncesto en Estados Unidos, con esas dos torres, esas dos agujas. No me digáis que no es una terminología, francamente, de baloncesto. Y además el arbotante recoge las presiones de la bóveda, evita que el arco apuntado, un arco que pretende la altura del gótico, se caiga. Casi es como el bloqueo de un rebote. No sé si he ido muy allá en esta interpretación, pero hay mucho de baloncesto en esta catedral, ¿os parece? Bueno, yo creo que simplemente el estar aquí, en la Catedral de Burgos, que lo podemos unir a la fiebre que vive la ciudad por nuestro deporte, pues para nosotros ya es un orgullo, y por tanto es estar aquí. Y esas interpretaciones para los novelistas, ¿no? Sí, y la gente que jugamos con las metáforas y no con los valores. Pero está bien, o sea, hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, os hemos visto dar vuestros primeros pasos por la catedral. La pregunta en esta sección es obligada. ¿Cuándo fue la primera referencia que tenéis de la catedral? Yo no sé, Joan, si tú como jugador, alguna vez que has venido a jugar o contra Tizona o quizá a dormir aquí, ¿la habías visto ya por fuera, por dentro? La había visto, pero yo el recuerdo que tengo fue cuando fui jugador en el año 97-98, que jugué en León, que también hay una catedral fantástica. Yo recordaba que antes no estaba la autopista y que cuando me trasladaba a mi residencia en Manresa, pues siempre paraba aquí cerca para desayunar o comer, aquí mirando aquí cerquita de la Catedral de Burgos. Fíjate, ya era un presagio de que algún día ibas a poder ensalzarla todavía más con los triunfos para esta ciudad. La verdad es que es un lujo y poder disfrutarla donde estamos ahora es tremendo. Albano, ¿tus primeros recuerdos de la catedral? Pues creo que como cualquier burgalés, de niño. O sea, el poder pasear por el espolón y de repente pasar por una calle y ver la catedral de frente, pues te quedabas impresionado, ¿no? O sea, yo creo que no te recuerdo la edad exactamente, pero muy de pequeñín, fue ver como decir, ostras, ¿qué es esto, no? Y esa sensación, ¿no?, ha ido creciendo durante los años y lo que te he dicho antes, orgullosos de la ciudad y orgullosos de la catedral. Bueno, Albano, y nos contabas cuál era tu percepción de la catedral y sobre todo, como director deportivo del equipo, una realidad, la catedral impresa en cada camiseta. Y además, en 2019 se quema Notre Dame y el equipo está ahí inmediatamente al quite para poner también un homenaje a Notre Dame. Sí, bueno, comenzando por lo que decías, sabiendo que es el octavo centenario, ¿no?, de esta maravilla, el club no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle un pequeño homenaje, ¿no? Y qué mejor homenaje que llevarla siempre en nuestra piel, ¿no? En nuestra piel. Cada jugador que viene a Burgos sabe que este año, pues, la catedral va con él y bueno, pues lo vamos recorriendo por toda España y por Europa, ¿no? Yo creo que es un pequeño homenaje que como equipo burgalés lo debemos hacer. Y bueno, lo que hablabas de Notre Dame, pues ahí todo el mérito lo tiene nuestro departamento de marketing y comunicación, que en su momento vio cómo podíamos ser sensibles a una tragedia, ¿no?, a una catedral hermana como es Notre Dame, pues desde Burgos no tuvimos otra mejor idea, encabezada por ese departamento, de rendir ese pequeño homenaje, incluso de subastar esas camisetas para contribuir con la reconstrucción de Notre Dame. Joan, tú tienes esa camiseta ahí en el tiempo muerto, cuando te juegas casi nada, la trascendencia de ser campeón de Europa, de ser campeón de la Intercontinental y una catedral mirándote mientras das tus instrucciones, ¿qué se siente? Bueno, en esos momentos focalizan mucho en lo deportivo, en lo que toca, ¿no? Pero lo que sí que es evidente es que tenemos una camiseta que con la catedral como protagonista, pues si no es la más chula, seguramente es de las más chulas que hay en el baloncesto europeo. Incluso cuando fuimos a la Intercontinental, nuestro rival Kimsa, pues tenía un diseño bastante parecido que creo que un poco tomaron la idea, si no me equivoco, hablando con Albano. Sí, bueno, fue Diego Logripo, tiene una catedral también importante en la ciudad de donde juega Kimsa.
Y bueno, sabiendo el éxito que habíamos tenido nosotros y la repercusión, quisieron copiarnos la idea, nos llamaron, dijimos que sin problema, que estábamos para ayudarnos todos los clubes, y creo que eso es bonito, ¿no? Que los equipos deportivos mezclen la cultura para llevar a cabo y difundir cosas de una misma ciudad. Yo no os dejo en las interpretaciones deportivas y aunadas con lo gótico. Fijaos, cuando comenzó esta catedral, un obispo, el obispo Mauricio, emprende un viaje por Europa y se trae a los mejores maestros del gótico, a Joan de Champagne, al maestro Enrique posteriormente, y construyen esta catedral. Posteriormente, los Colonia vienen también por un viaje de Alonso de Santa María. ¿Cómo es en lo deportivo esos veranos en los cuales el director deportivo tiene un encargo de hacer una plantilla en altura como este gótico? ¿Y cómo es la relación con el entrenador? ¿Quién va antes, quién va después, si podemos saberlo? Bueno, pues vamos de la mano. De la mano. No puede ser de otra forma, ¿no? Lógicamente, y yo soy del pensamiento que en este caso mi figura es la que representa al club, pero lógicamente si tienes un entrenador y un entrenador tiene una forma de jugar y necesita, digamos, esos activos para poder hacer y desarrollar su trabajo, y hablando con una comparación que a lo mejor no viene al caso, si quiere una mesa no le puedes traer una silla, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que unir muchos temas, temas económicos, temas deportivos, pero tenemos que ir de la mano porque si no, no podría haber ese éxito que intentamos. Joan, ¿con qué título te gustaría venir aquí? Es habitual, este año de pandemia no ha podido ser posible, pero es habitual que el equipo venga, ofrezca sus títulos a Santa María Mayor, que es como ofrecérselos a la ciudad. ¿Con qué título te gustaría venir aquí? Ya has conseguido unos cuantos. Yo creo que hemos ganado dos títulos, y más que con qué título, con quién me gustaría venir. Y lo que me gustaría es venir con el equipo y que estuviera todo alrededor, pues lleno de nuestra gente, que es lo que nos falta en este año. Fíjate, te voy a presentar a alguien a quien vas a conocer enseguida porque es paisano tuyo prácticamente. José Mestres Cabanes es pintor, vino aquí por primera vez en 1940. Se impregnó absolutamente, él fuera escenógrafo del liceo, también daba clases en la Escuela Mayor de San Jordi y desde luego que se impregnó de la Catedral de Burgos, y a partir de ahí lo cierto es que dejó algunas de las mejores improntas de la pintura de la Catedral en Burgos. Luego vamos a ir a visitarle y sobre todo a ver qué es lo que ha hecho. Nos vamos a despedir ya, pero lamento mucho el hecho de que no hayáis podido ofrecer las copas a la ciudad. Yo creo que es un pesar importante, ¿no, Alonso? Sí, es nuestro mayor pesar, como decía Joan. Lo que nos hubiera gustado es haber podido celebrar como se merece estos dos títulos que hemos conseguido, y sobre todo por el apoyo que hemos tenido estos años de la afición. Es algo increíble que han llenado nuestro pabellón día tras día, partido tras partido. Su apoyo ha sido incondicional en la victoria, pero sobre todo en la derrota. Y bueno, ha sido por ellos, va por ellos, y como bien dices, nos hubiera encantado. Una pena no haber podido hacerlo, pero bueno, algún día será, desde luego. Eso es. Bueno, pues desde esta capilla de los Condestables, ellos también están en lo más alto del baloncesto, la han colocado hasta ciudad en lo más alto del baloncesto, en esta capilla sustentada sobre pilares fasciculares. Fíjate, ¿tú has tenido alguna vez alguna lesión fascicular? No, de ese tipo no, de otros sí. Joan, yo espero no tenerla. Pues los pilares, luego lo vamos a explicar, son fasciculares. Tiene arcos sangrelados también. Esos detalles les estamos viendo absolutamente ahora, y arcos apuntados con opiales. Bueno, pues gente tan grande, gente de baloncesto, que han saltado tanto lo burgalés en esta capilla del Renacimiento. Ellos, San Pablo también nació en un momento en el cual el baloncesto parece que se había parado en Burgos, y sin embargo ya están en lo más alto, una catedral dentro de la catedral, como es esta capilla de los Condestables. Si os parece, nos vamos a ver qué ha pintado don Joan. Perfecto. Vamos a ver al maestro. Maestro Cabanes, ¿qué estás pintando? Una grandiosa catedral, en azul, tan grandiosa como la camiseta del San Pablo. ¿Y detrás qué tienes? Fantástica foto. Bueno, pues después de esta fascinante experiencia en lo que ha sido la Capilla de los Condestables, nos gustan los libros, como saben, nos gusta hablar de libros, y hoy hemos elegido dos que nos cuentan cosas de baloncesto
Colia de Leandro Pérez Miguel, un buen amigo, un buen aficionado además, que en su historia de un joven deportista siempre, desde luego, tiene referencias con la catedral, tanto como paisaje como con reafirmamiento a veces de sus postulados. Él llega a decir: mi decisión para jugar al baloncesto es tan fuerte como la catedral de Burgos. Y Trayectoria descendente, de Luis Miguel Oca, un libro que su título lo dice absolutamente todo y que también tiene a la catedral, como no podía ser menos, como eje central, como paisaje de una historia en torno al baloncesto. Bueno, pues con estas recomendaciones, Joan, Albano, y el pesar sobre todo de que un año de pandemia en el cual no hemos podido ofrecer las copas, ¿no, Albano? Sí, una pena no poder celebrar con nuestros aficionados, pero bueno, buscaremos maneras. ¿Habrá alguna forma alguna vez de que se puedan ofrecer a la ciudad las copas, levantarlas en todo lo alto y de alguna forma pues gratificarse con lo que es el público, los aficionados, que son los destinatarios al final de estos triunfos, ¿verdad? Eso es. Gracias por estar aquí a los dos. Muchas gracias. ¡San Pablo, ábrenos! Vamos, Juan. Vamos. Gracias, San Pablo. Con tu permiso. ¡Vamos para San Pablo! ¡Campeones! ¡Va por vosotros, Burgos!